La verdad es que las ganas de hacer el amor bajan un 77% en invierno. Y la culpa es del frío. Clinton, no te asustes porque todo esto es bueno. Es bueno para ti y es bueno para todos los que nos están viendo. Clinton. Mi amor. Recuerdo cuando te vi y me hablaste por primera vez. Me dijiste que yo era la dueña de tu corazón y dije, jamás estaré con un guaso como tú. Canta. Gracias por aparecer justo cuando más necesitaba que alguien me dijera mi ángel. Eres lo mejor que me ha dado Dios. Bueno, mi amor, quizás mil veces te he dicho esto, pero hoy te lo voy a volver a repetir delante de todos estos testigos. Te tenemos una sorpresa preparada, Carlos. Maggie. Estos chocolates son de parte de Maggie para ti. Recíbelos como un obsequio. Perdona que Regan se anduvo comiendo algunos. Maggie, cuéntanos, ¿por qué hiciste esto? Bueno, la verdad es que yo quiero casarme. Yo quiero pedirle matrimonio delante de todos ustedes. Y quiero que... A ver si me dice que sí ahora esta vez, pues. Me ha dicho tantas veces que no. Entonces este es el momento. No te queremos presionar, Carlos, pero frente a todo el país. No te vamos a presionar. Pero ¿qué contestas frente a esta proposición? Es el momento ideal, ¿no? ¿Qué significa ser cucharita? Para que la gente sepa que es cucharita. Ya no hacían cucharitas. ¡Un aplauso! Un aplauso. El amor no puede esperar. Y si Maggie quiere, porque ella está dispuesta a ponerle el hombro, como muchos chilenos, ella quiere terminar sus días contigo. Más que una cucharita, es un amor eterno. Sí. ¿Quiere? Hazme así. Hemos logrado el primer compromiso. Le dijo que sí. Le dijo que sí. ¿Dónde se puede venir? Sí, en el dedo. En los dedos, generalmente. En este dedo, en el anular. Perfecto. Ahí está todo. Ahí está. Una vez más, el amor triunfa. Las flores. Aquí están las flores. El compromiso se hace. ¿El día viernes? ¿Te parece bien el día viernes? Listo. No te queremos presionar, pero la ceremonia civil la vamos a hacer ahora. Ahora. ¿Aceptas, Carlos, a Maggie como tu mujer? Sí. ¿Maggie, aceptas como marido a Carlos? Sí, todo el rato, todo el rato. Entonces, los declaramos marido y mujer. Y el gran regalo que va a consolidar esta relación es... Les traemos para que se calienten, en el buen sentido de la palabra. Y mira, les da gas gratis. Calorcito servilla. Calorcito servilla. Y además, tres cargas. Tres cargas para que se puedan llevar. Gracias. Y que ya el calor no sea un impedimento para que la cucharita sea para siempre un símbolo de esta relación. Está en inglés, ¿eh? ¿Sabía algo de inglés o no? Bueno, para Clinton y para mí y para el servicio es muy importante tener ejemplos de amor reales. Imagínate, para nosotros conocer y saber de esa carta de Maggie de que se quiere casar contigo, cuando hoy día la gente quiere arrancar. ¡Calorcito! ¿Ah? ¡No tenemos que ir! Ya. Es que la levantada en la mañana fue muy temprano. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Estoy con las ganas de un panqueque con manjar.